esa gente son. Pero además, concomitantemente con este acto, el jefe del Estado está entregando un plantel de 26 aulas y es la básica Buen Samaritano, también aquí en Esperanza, construida a un costo de 39.655.790 pesos con 16 centavos. Más de 15.000 litros de insumos para combatir la cigatoca negra, tanto en plátano como en banano, porque esta es una zona eminentemente agrícola. Así. Entonces, quiero darle las gracias porque está devolviendo la esperanza a la clase desprotegida de nuestro pueblo. Está devolviendo alegría y a nosotros, a los jóvenes, nos ayuda a mantener la esperanza. Y aquí hay mucha gente que trajo peticiones, trajeron sus cartas y que el eficiente protocolo presidencial la tiene en sus manos. En este momento yo quiero decirle, señor presidente, que tenga en cuenta esas comunicaciones, que son el clamor de un pueblo. Sobre todo le voy a mencionar dos instituciones, Indenor e Imponor. Presidente Danilo Medina, la provincia de Valverde se siente regocijada con la presencia suya esta tarde aquí, en este importantísimo acto de inauguración de escuela, que marca un antes y un después, ya que usted ha sembrado de educación, la semilla de la educación en todo el territorio nacional, porque está consciente que el objetivo principal es mejorar de manera sustancial la calidad de la educación dominicana. Nuestra provincia está más que agradecida por las grandes inversiones que se ha hecho en este gobierno. En representación de los estudiantes, padres, madres, el equipo directivo y docente, agradecemos a Dios y a usted, honorable presidente, por este acontecimiento tan especial, donde nos hace formal entrega de este moderno centro educativo de jornada extendida. Nos sentimos orgullosos y comprometidos con este gran sueño hecho realidad, donde seremos los protagonistas de nuestro desarrollo intelectual y potencial humano, iniciando una nueva historia que marcará la diferencia en la educación dominicana y en especial de esta comunidad, haciendo en ella lo que nunca se había hecho. La inversión en la construcción de estas aulas asciende a la suma de 117.830.184 pesos con 2 centavos. Estos centros están dotados de 2 laboratorios de informática, 7 rincones tecnológicos para las aulas de inicial donde están los chiquillos de 5 años, 3 bibliotecas y equipos de informática y mobiliario para las áreas administrativas. Por lo que la suma total de esta primera inversión que inauguramos hoy en esta provincia asciende a la suma de 133.502.369 pesos con 48 centavos. Se deja formalmente inaugurado este centro escolar y los restantes 3 que está entregando el señor presidente de la República esta tarde. Una vez culminado el acto, darles la mano para desearles a cada uno de los estudiantes un futuro provisorio. Tienen una escuela en condiciones más que especiales.
donde pueden desarrollar su talento, formarse y presentarse.